Alonso. Saludar, ¿no? Esta etapa. Hola Daniel. Hola Alonso. Sí, pregunta lo que tú quieras. Saludarla, chicos. Profe, una consulta. ¿Cómo no? Mire, la otra vez estaba chequeando, usted habló sobre el Leviatán de Thomas Hobbes, y al investigar un poco más en internet, porque es la única forma que a veces tengo uno de chequear, decía de que el Leviatán también era un monstruo de la mitología, más que todo judío-cristiano. Y eso me pregunto, ¿qué tanto es la influencia de la filosofía judío-cristiana y la filosofía moderna? Por ejemplo, si usted tiene Nietzsche, puede leer un poco que Zaratustra también es un poco judeocristiano. Muchísimas. Mira, parte por algo, maestro. La primera cuestión es que entenderás que todos esos filósofos son hijos de su tiempo, ¿eh? O sea, son personas que, como ahora, han sido formados bajo esta tradición judeocristiana. O sea, conocen mucho, así como nosotros, en líneas generales. A ellos de niño les han educado así, con valores, con preceptos cristianos. Ellos provenían de familias judías, familias católicas. Ese es por un lado. En segundo lugar, existe una ligazón muy estrecha entre el pensamiento judeocristiano y la filosofía moderna en el hecho que tanto para uno como para otro la historia progresa. Y progresa de manera ascendente. De manera ascendente. Entonces, eso lo plantea San Agustín, ¿no? Y también Descartes, Kant, Hobbes lo sostienen. Y en tercer lugar, el hecho que Hobbes en particular considera la importancia de un Estado poderoso, ¿no? Muy similar a las teocracias judías. Eso de Leviatán, Hobbes se inspiró en las teocracias judías, o sea, el sentido de que los reyes judíos, David, Salomón, todos ellos, ¿no? Los reyes judíos se consideraban elegidos por Dios. Y por consiguiente tenían un poder no solamente político, sino también religioso. Sí hay un vínculo muy estrecho, claro que sí. Entonces eso es lo que te puedo responder, maestras. Pues ya sabes esos tres puntos. Su formación, el hecho de la visión de la historia como progreso. Y en tercer lugar, el hecho de considerar la importancia de un régimen teocrático. ¿Ya? Espero que te satisfaga la respuesta, querido Alonso. Y qué bien que hayas investigado. Quería compartir contigo esta noticia de ayer de Panorama y de esa manera podemos empezar la clase, ¿no? Comentando un poco lo que salió ayer. Y quisiera sus comentarios, ¿no? El tema de hoy es un tema de lógica, en la cual podemos analizar este tipo de asuntos, ¿no? Bien, vamos a verlo. Es de Panorama de ayer. Las declaraciones de el asesor, el antiguo secretario de Palacio de Gobierno de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, ¿no? Que ha. Ya está, se ha entregado a la justicia y está hablando algunas cosas. Vamos a ver. Castillo. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. ¡Corrupto! Como hoy. No hay Pacheco, secretario de Palacio, sin Castillo, presidente, nombrándolo. Era su línea, su familia. Si no somos personas que vivimos justamente por una línea y esa línea nos hace familia. Todo lo que delate su compinche arrepentido querría ser ocultado por Castillo. Por eso, técnica vieja del poder, la misión debe ser atacar al emisor. Como he dicho, los medios de comunicación en su mayoría se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados. ¿Qué delató Pacheco? Que el 18 de octubre del 2021, Juan Francisco Silva, exministro amado de Transportes y Comunicaciones y hoy prófugo de la justicia, llegó a Palacio de Gobierno portando un maletín. El maletín contenía la primera armada de coima para pagarle su comisión respectiva al presidente de la República. Pacheco se ubica en primera persona en su testimonio entregado al Ministerio Público y señala que él mismo atendió a Silva, que él mismo coordinó su ingreso y asegura que Silva le entregó ese cupo a Pedro Castillo. Los registros de Palacio dicen que. Si no se ha entendido lo que está diciendo Pacheco de que Pedro Silva, intermediario,
subsecretaria de Palacio le entregó a Castillo plata, ¿no? En particular, eso dice él, ¿no? Luego hay una parte que lo quiero mostrar, esta parte, ¿no? Vamos a ver esa parte de acá, ¿de acuerdo? Que recibió un sobre con Pacheco tenía que arreglarlo y por eso se lo dijo al ministro Merino y luego al presidente del directorio, logrando así su cometido. Hugo Chávez Arévalo estaba adentro, por lo que Pacheco, de acuerdo a su propia versión, fue recompensado. El ahora colaborador exsecretario de Palacio aseguró que acudió a la misma clínica La Luz y se encontró con Jover Sánchez, el sobrinísimo de Fermín Silva. El sobrino lo llevó donde el tío. Pacheco se autoincrimina como todo delator y asegura que recibió un sobre con aproximadamente 15 mil soles para él, de manos del empresario Fermín Silva. Delito aceptado. Pero lo peor es que recibió otro sobre con el doble, con 30 mil soles para el señor presidente de la República. Yo creo que ahí tenemos que tener bastante también tino en decir lo que nosotros predicamos. Queremos predicar lo que tenemos que obrar. ¿Si no, qué estamos hablando, pues? La mano derecha de Castillo finalmente lo confiesa. Luego de recibir 15 mil soles por agilizar el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo, él mismo llevó el sobre de 30 mil y se lo entregó a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. O sea, pero que según el señor Bruno Pacheco, pero Castillo, él ha dado plata. Si yo, imagínate que yo soy a Pacheco, pues, ¿no? Yo digo, yo recibí dos sobres. Un sobre de 15 mil soles para mí y otro sobre que yo le di al presidente Castillo, 30 mil soles. ¿Para qué? Es porque esa plata viene de un amigo de Castillo, un paisano que es dueño de una clínica. ¿Pero para qué? Es para que Castillo nombre. Toma atención, Franz, para que entiendas lo que es esto. Que no lo entiendes nada, entonces vas a seguir hablando de cualquier cosa. ¿Entiendes? ¿Y para qué recibes esa plata? ¿Para qué recibes ese dinero? Ah, ya. Es para que Castillo nombre al amigo del que está haciendo la coima. El amigo de Castillo es dueño de la clínica La Luz, que queda por la avenida Arequipa. Paisano. Entonces, ese paisano de Castillo tiene otro amigo. Entonces, él quiere, ese paisano quiere que su amigo sea director de Petroperú. Entonces, pues, ya sabes que yo hablo con Castillo, que es mi pata, le doy 30 mil soles para que el presidente Castillo nombre, pues, a mi pata, a mi otro amigo, como director de Petroperú. Y así fue, pues, esa es la palabra del señor Pacheco, ¿no? Eso lo dice Bruno Pacheco, que es secretario de Palacio. Es como su mano derecha de Castillo. Su hombre de confianza, que ahora está protegido por la fiscalía. O sea, ya se entregó, pero no se sabe exactamente dónde está, ¿no es cierto? La fiscalía lo tiene bien escondido. Inclusive, como dice el reportaje, ¿no? De Panorama, ni siquiera el señor Pacheco sabe dónde está. Bueno, quisiera escuchar rápidamente sus opiniones. ¿Qué opinas? Bueno, muchos ya estaban opinando, ¿no? Terribles, terribles. ¿Qué cosa es lo terrible? Si te preguntaran qué es lo terrible, qué es lo negativo ahí, ¿qué dirías? ¿Qué sería la venta de los carros públicos? Ya, claro, bueno, eso es terrible, ¿no? Lo fácil corruptible que fue Castillo, dice Edwin. Edwin Anthony Esteban dice lo fácil. O sea, Castillo es un corrupto, que Castillo lo niegue. Okay. O sea, Castillo es un ladrón. Bien. Bien, creo que es. Ajá. Bien. El tema de hoy. Ok. Ok. El tema de hoy es acerca de lógica. ¿Ya? La lógica es el estudio. Es el estudio de los argumentos. También llamadas
inferencias o razonamientos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué es un argumento? Un argumento. Te voy a poner un caso. Voy a hacer digamos, un borrador para explicártelo. Y luego lo voy a pasar a una pizarra, una cuestión un poco más formal, si cabe el término, ¿ya? Por ejemplo, este es un argumento, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Bruno Pacheco dice que Castillo recibió un sobre con 30.000 soles, ¿de acuerdo? Conclusión, Castillo es un corrupto, ¿de acuerdo? Ese es un argumento, ese es lo que tú estás diciendo. O sea, lo que sale de panorama es esto, ¿está bien? Esto sale de panorama, lo que está ahí. Entonces, claro, lo saca, pues, ¿no? En fin, a partir de esta información que dice panorama, tú has dicho esto. ¿Eh? O sea, lo que has hecho tú, todo esto que has hecho, a partir de lo que dijo Panorama, el extraer una conclusión tiene un nombre. Se llama así. Se llama inferencia o también llamado argumento. O si quieres, también le llamamos razonamiento. La palabra razonamiento es una palabra más psicológica. Pero tómalo como sinónimos maestrazo. Ahora, todo esto tiene dos partes, como te das cuenta. Primero, la información de Panorama, lo que dijo Panorama. Lo que vi ayer de hecho vi eso y bueno, lo estoy usando como ejemplo para que se entienda. Lo que escuché de Panorama y tú has visto ahorita de Panorama se llama premisa. Ese es el nombre, premisa. A partir de una premisa se extrae, profesor, conclusiones. En este caso, la conclusión. Todo esto, repito, todo esto que estoy pintando del color amarillito se llama inferencia. Y la inferencia tiene dos partes. Una parte se llama premisa y la otra parte se llama conclusión. ¿De acuerdo? Esas son las partes de una inferencia. Ahora, esto, la inferencia, es el objeto de estudio de la lógica. La lógica estudia inferencias. Ahora, ¿y qué hace con las inferencias la lógica? Lo que hace la lógica es determina si la inferencia es válida o no lo es. Eso es lo que hace la lógica. Para eso la lógica emplea recursos. O sea, lo que hace la lógica es saber si esta inferencia que acabas de hacer en tu linda cabecita es correcta, lógicamente hablando, o es incorrecta. O te estás dejando llevar por otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace la lógica. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá en limpio. No vamos a poner este ejemplo de Castillo, que no se ve bien. Yo lo hago solamente para efectos de la clase. Voy a poner ejemplos un poco más tradicionales para que se entiendan. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, ejemplo de inferencia. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de inferencia, algo más sencillo, más filosófico, como se dice. ¿Ya? Por ejemplo, premisa 1, ya sabes que premisa 1 es premisa. ¿Qué cosa es más realista? ¿Qué cosa es más realista, Abigail? ¿Qué es ser más realista, Abigail? ¿Cómo más realista? Ah, dejó lo que hacía más realista. Ah, sí, de hecho, dejó lo que hacía más realista. Más contextualizado, ¿cierto o no, Abigail? ¿No? Muy bien, Abigail, esta chica bien inteligente. Sócrates, todo hombre es mortal. Premisa 2. Sócrates es hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Acá tenemos un ejemplo típico de inferencia. ¿Ya? Ya sabes, te lo he dicho, que la inferencia tiene dos partes. ¿De acuerdo? Vamos a poner que la parte de amarillito o de debajo con otro colorcito, de verdecito, vamos a llamarla premisas. ¿De acuerdo? Ya sabes que se llama premisa. Y la parte que vamos a poner de color celestito, ¿ya? De color celestito, va a ser la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces son las partes de una inferencia. Premisas y conclusión. Vamos a poner un celeste un poco más estándar para de esa manera seguir con el trabajo de forma un poco más organizado. Vamos a usar la tercera. Sí, está bien, esa tercera línea de azul. Está bien, listo. Ya está las partes de una inferencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace la lógica con la inferencia, profesor? Determina. La lógica lo que hace es determinar. La lógica determina si las inferencias o razonamientos, como ya sabes, son válidas
o no lo son. ¿De acuerdo? Eso hace la lógica. Ahora, pero sigamos. Profesor, ¿quién es el papá de la lógica? ¿De dónde saca esto y qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bastante. Un montón. El padre de la lógica es profesor, el señor Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles, con su obra, profesor, obra, Organon, Organon, es el padre de la lógica antigua. ¿Ya? Padre de la lógica antigua. Para Aristóteles, la lógica es un órgano, o sea, un instrumento para poder estudiar mejor, razonar bien. Según Aristóteles, profesor, antes que tú seas un científico, debes saber lógica, justamente para que puedas razonar con propiedad. Si tú quieres ser médico, antes de ser médico, debes estudiar lógica, para que de esa manera tus razonamientos sean correctos. Así pensaba Aristóteles. Si tú quieres ser ingeniero, quieres ser matemático, antes de ser ingeniero matemático debes saber lógica, para que sepas razonar bien. ¿Ya? Ese es Aristóteles, el padre de la lógica. Y su obra, la obra de Aristóteles, profesor, como hemos estado diciendo, se llama órgano. Justamente órgano significa instrumento. Instrumento. ¿Ya? Él pensaba que la lógica no es tanto una ciencia, sino un instrumento. Pero está el padre de la lógica moderna, que es el señor Gottlob Frege, ¿ya? Gottlob Frege, con su obra Conceptografía, es el padre, Conceptografía, el padre de la lógica, lógica moderna. La lógica para Frege es una ciencia estrictamente formal. Para entender esto, vamos a poner algunos casos en borrador y de esa manera iremos entendiendo qué cosa es lógica formal, porque ese nombre tan raro, ¿no? Tranquilo, estimado gran maestro, ¿de acuerdo? Una cosa te quiero pedir y con mucha confianza, maestrazo, tú que ya me conoces, hemos hablado de mucho, y se acerca tu examen de admisión, que es de acá a 2 meses. Si un punto tú no entiendes, soy muy rápido, el ejemplo no es adecuado, no hablo con claridad, dímelo con toda confianza, ¿ya? Profesor, no entendí esta parte, ¿puedes explicar de nuevo? Chévere, yo te lo explico 84 veces. ¿Ya? 84 veces no importa. La cosa es que se entiende. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese lazo. Sí, no, claro. O sea, ¿qué sentido tiene avanzar si no se entiende, sí o no? Claro, esa es la cuestión. ¿Ya? Vamos a hacer un borrador. ¿Cómo es eso de la lógica formal? Por favor, no entendí mi papá. Buenas. ¿Ya? Habla. Allá. Tú. Bien. Por ejemplo, ponemos uno. ¿Ya? Premisa uno, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Hablando de ingresar a la universidad. Si estudio, entonces ingreso a la universidad. ¿De acuerdo? Universidad. Premisa 2. Resulta que estudio. ¿Me puedes decir cuál es la conclusión? La universidad. Ingreso a la universidad. Universidad. Claro. ¿Ingresaré o ingreso? Eso no tiene nada que ver. Ya. Ahora, pongamos otro ejemplo. ¿Ya? Premisa 1, si estudio, entonces ingreso a la universidad. Premisa 2, ingreso a la universidad. Conclusión, he estudiado. ¿No es cierto? O estudié, como quieras. Profesor, mira, normal si te equivocas, o sea, es normal, eso no estaba malo, pero dímelo con todo corazón y con alma. Una de estas dos inferencias está bien y una está mal. ¿De acuerdo? ¿Me puede decir intuitivamente nada más cuál de esas dos inferencias está bien hecha o cuál está mal hecha? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de las dos está válida? ¿Es correcta? ¿Es válida? ¿La primera o la segunda? Normal. Estamos para aprender. Para aprender. ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿Cuál está bien? La segunda está mal. La segunda está mal. ¿La gente qué dice? La primera está bien y la segunda está mal. Ok. Y estás en lo cierto. Estás en lo cierto. La primera está bien y la segunda está mal. Por supuesto, profesor. Por supuesto. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque la lógica actualmente se entiende como una ciencia muy vinculada con las matemáticas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a reemplazar premisa 1 que vemos acá con esta forma. Por ejemplo, premisa 1, vamos a decir que estudies A. A, entonces B. Ingreso a la universidad es B. Entonces, estudio es A. Ingreso a la universidad, profesor, ingreso a la universidad es B. Mira cómo lo estoy reemplazando. Resulta que pongo premisa 2. Premisa 2 sería estudio, sería A, ¿no es cierto o no? A. Conclusión, profesor, B, ¿no es cierto? Claro. O sea, lo que estoy haciendo acá nada más es, estimado maestrazo, es solamente reemplazar, nada más. Bueno, reemplazar, ahí está. ¿De acuerdo? Reemplazar, nada más, lo único que he hecho. Profesor, nunca te olvides, ¿ya? Nunca te olvides. La lógica, como se parece mucho a las matemáticas, es una ciencia formal. ¿Por qué se llama ciencia formal? Porque estudia formas, estructuras. Hablando de otra manera, toda inferencia, absolutamente toda inferencia que tenga esta forma, siempre será válida. Siempre, eternamente. Por los siglos de los siglos, amén. Siempre. Siempre. Por ejemplo, premisa 1. Mira, si Putin es presidente del Perú, entonces Castillo es presidente de Rusia. Rusia. Sí, Alonso. Resulta, premisa 2, que Putin es presidente del Perú. Conclusión, Castillo es presidente de Rusia. Esta inferencia, quiero que tú me lo digas porque creo que es bastante obvio, pero está bien. ¿Esta inferencia es válida o inválida? ¿Qué dicen ustedes? Es válida. Es válida porque cumple con esta ley. O sea, pese a que cada oración es falsa, obviamente que es falso, todo esto, este es falso, esto es falso, y esto de acá, profesor, es falso, evidentemente. Claro. Pero toda la inferencia, todo esto, profesor, que voy a pintarlo de amarillo, todo esto, la inferencia completa, la inferencia es válida, totalmente. Toda, lo que he pintado de amarillo se llama inferencia. Toda la inferencia, toditito, profesor, es válido. Todo, todo esto. ¿Por qué? Porque, repito, maestrazo, porque esta inferencia es un reflejo de esto, es el cumplimiento de la ley. Así como, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, no importa qué cosas sumes, manzanas, personas, papayas, alumnos, academias, países o planetas, siempre 2 más 2 es 4, porque lo que importa es la forma, ¿cierto o no? Ya, del mismo modo, toda inferencia que tenga esta forma siempre será válida, siempre, eternamente, y eso nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Es lo que dice Frege. Y haga, igual acá. A ver, por ejemplo, esta inferencia, profesor, es inválida. Al ojo. ¿Sabes por qué? Es inválida, profe, porque como tú eres un chico muy inteligente, tú te das cuenta que esta inferencia de acá, no es esto. ¿Sí o no? Porque acá es A, entonces B. Acá, hasta acá es igualito, ¿no? Si quieres lo paso a línea. A, entonces B. ¿Cierto o no? Ahí está. A, entonces B. Pero acá resulta, profe, que es B. ¿Cierto o no? Claro, ingreso a la universidad es B. Por tanto, A. Obviamente, profe, esto no es igual a esto. Entonces la inferencia es inválida. Por esa razón, nada más, independientemente de lo que tú digas. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, si yo digo así, premisa 1, si Castillo es presidente del Perú, entonces Putin es presidente de Rusia. Premisa 2, Putin es presidente de Rusia. Conclusión, Castillo es presidente del Perú.
Yo te pregunto, gente, y creo que ya es obvio, ¿esta inferencia es válida o inválida? Falso. Inválida, no falsa. La respuesta es concreta. La cuestión es concreta. Es inválida. Esta inferencia, profesor, es inválida. Todo lo que está acá, todo lo que pintó de celeste, ya, toda esta inferencia, profesor, la inferencia no es falsa, es inválida, no confundir. Yo no hablo de falsedad. ¿Sabes por qué, hijo? Porque si tú te, obviamente, esta primera oración, Castillo, presidente del Perú, entonces Putin, presidente de Rusia, es una oración verdadera, ¿sí o no? ¿No es así? Esto también es una proposición verdadera, ¿no? Putin es presidente de Rusia, todo el mundo sabe eso, ¿no? Verdadero, y todo el mundo sabe que Castillo, te guste o no, es presidente del Perú. Entonces, profesor, esta oración es verdadera y esta tercera oración también es verdadera. Eso debes de saber. Entonces, ¿qué hace la lógica? Lo que hace la lógica, como tú te das cuenta, es establecer una distinción, ¿no?, entre inferencias válidas e inferencias inválidas. Ahora, ¿y cómo se determina cuál es válida y cuál es inválida? En el caso de Frege, es conociendo ciertas reglas que tiene la lógica. O sea, toda inferencia que tenga esta forma siempre es válida, siempre. Eternamente. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones para seguir avanzando con esto. La primera es que creo que mejor te pregunto yo, ¿no? Mejor te pregunto yo para que tú lo hagas solo. Profesor, a todo este rollito, profesor, podemos sacar una cosa. A todo este rollo, profe. ¿Verdad es igual a validez? ¿Son expresiones sinónimas? No es igual a validez. No es igual. ¿Verdad es el atributo que se le da a las oraciones que componen las premisas y la conclusión? Y cada oración se llama proposición. Proposición. Cada oración que ves, premisa 1, premisa 2, esa es proposición. ¿Ya? La validez se le da a todo esto. A todo esto. ¿De acuerdo o no? Pongamos un último ejemplo que quede claro, pero ya vamos a ir avanzando con las pizarras. No confundir verdad con validez. Por ejemplo, las proposiciones son oraciones verdaderas o falsas y están en la función informativa del lenguaje. Cada oración que ves acá es una proposición. Yo te pregunto, en todo esto, ¿cuántas proposiciones hay? En todo lo que estoy marcando ahorita. 3 proposiciones. 1, 2. La conclusión, 3. Claro. Cada oración, chicos, se llama proposición. Cada oración. Entonces, ¿y qué es una proposición, profesor? Es una oración verdadera o falsa. Así de simple. Y se encuentran en función informativa del lenguaje. ¿De acuerdo? Ya, pongamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo digo, a ver, Lima es capital del Perú. ¿Proposición? ¿Sí o no? Te estoy preguntando. Sí. Sí, es proposición. Si yo digo, por ejemplo, Estados Unidos es un país asiático. ¿Proposición o no? Sí, porque es una oración falsa. Si yo digo, por ejemplo, 4 + 5 = 200,000. ¿Proposición o no? También sí. Es proposición, claro. También, porque es una oración falsa. Yo digo, por ejemplo, 3
por 3 es igual a 9. También es proposición, obviamente. Ahora, pero ten cuidado, no son proposiciones. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, ¿qué enunciados no son proposiciones? Por ejemplo, si yo digo, te quiero mucho, mamá. Hay que amar a la mamá, pero eso no es proposición. Tú que sabes mucho de lenguaje y sabes más que yo este tema. Te quiero mucho, mamá, ¿en qué función del lenguaje está? ¿Expresiva, apelativa? ¿En qué función del lenguaje está? Expresiva, ¿no? Claro, y no son proposiciones. Las proposiciones, chicos, siempre se encuentran, siempre eternamente se encuentran en función informativa. Siempre, siempre. Siempre. Entonces, esto es función expresiva y, por tanto, no es proposición. Si yo digo, por ejemplo, préstame tu cuaderno, tampoco es proposición, porque está en función apelativa. Claro, función apelativa. No, no es proposición. ¿No? Está bien, las órdenes, los pedidos no son proposiciones. Por ejemplo, si uno dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tampoco es proposición. Las preguntas no son proposiciones. Son oraciones, tienen sentido, eso es en lenguaje. ¿No? Tu maestro de lenguaje te enseña este tema. Pero en lógica, eso no son proposiciones, porque no pueden saberse si es verdadero o falso. Por ejemplo, nuestro amigo Mauro Rojas dice, ¿no? Dice, a ver, voy a copiarme el ejemplo de Mauro. X más Y igual a 3. No son proposiciones tampoco. No es proposición. No es. Porque eso tiene un nombre. Claro, tampoco. ¿Alguien sabe cómo se llaman este tipo de enunciados? ¿Ecuación? No, todas son ecuaciones. Esto también es una ecuación. 3 por 3, 9 es una ecuación. 4 más 5, 200.000 es una ecuación. Estas ecuaciones tienen un nombre peculiar. Se llaman funciones proposicionales o enunciados abiertos. ¿Ya? Voy a ponerle funciones proposicionales. ¿Ya? Esto de acá se llama función proposicional o, si quieres, enunciado abierto. ¿Ya? Y no son proposiciones. ¿Por qué? Porque no se puede saber, pues, maestrazo, si es verdadero o falso. Nadie sabe cuánto vale X, nadie sabe cuánto vale Y. Entonces, ¿cómo saber esto es verdadero o falso? En cambio, esto sí se sabe que es verdadero. Esto sí se sabe que es falso. Por eso que son proposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta eso. Las proposiciones son oraciones verdaderas o falsas. Está en función informativa del lenguaje. Si, por ejemplo, que empezamos a hablar sobre Pedro Castillo, ¿no? Ya, Pedro Castillo es un corrupto. Si tú afirmas esto, obviamente es una proposición. Bruno Pacheco dice que Castillo recibió un sobre con 30.000 soles. Evidentemente es una proposición, pues. Evidentemente, porque estás informando. Informando. Entonces, las inferencias se componen de proposiciones. Unas proposiciones se llaman premisas y otras proposiciones se llaman conclusión. ¿De acuerdo? Hasta aquí, gente brava, una pregunta. ¿Alguna pregunta, gente? Lo que tú quieras, compatriota. Profesor, el enunciado abierto también puede ser no matemático. O sea, puede ser más que todo. ¿Qué es una deducción abierta? No sabría definirlo, profesor. ¿Perdona? No sabría definirlo. ¿Deducción abierta? ¿Puedes ponerme un ejemplo? No, usted te habló de enunciado abierto, es lo que le estoy preguntando. Ah, enunciado abierto. Perdóname. No te escuché bien. Sí. Yo escuché otra cosa. Bueno, los enunciados abiertos son las fórmulas que tú encuentras muchísimo en el álgebra, evidentemente. Así como está, tú no puedes saber cuánto vale X, cuánto vale Y. Tiene que haber un requisito, por ejemplo, decir que esto es verdadero. ¿No es cierto o no? Algo así. Si esto es verdadero, ahí sí, pues. Porque ya el profesor está determinando que es verdadero. Pero así como está, tú no sabes si es verdadero o falso. ¿Me entiendes? Así como está, ¿no? Una cosa es que te digan, hay el valor de X teniendo la fórmula X más 4 igual 5. Una cosa es que te digan ese ejercicio y de antemano el profesor te está diciendo que es una oración verdadera. Y otra cosa es que te pongo la oración X más 4 igual a 5. ¿Ya? Vamos a escribir entonces para explicarte lo mejor, gran maestro. ¿Ya? No confundir esto. ¿No? Una cosa es que tu profesor diga, halle el valor de X si X más 4 igual a 5. ¿Cierto? ¿Ya? Cuando el profesor de álgebra
te dice que x más 4 es igual a 5 y por tanto hay que hallar el valor de x, ya de antemano el profesor te está diciendo que esta oración es verdadera. Lo está determinando. Esa es una verdad. Por tanto, evidentemente, sí es una proposición, porque bajo ese punto de vista, x vale 1, ¿cierto o no? Claro. Pero una cosa es esto, y otra cosa muy distinta es solamente poner esto. ¿De acuerdo o no? Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Si solamente te ponen así, obviamente es diferente, pues, maestro, porque tú en este caso, en este segundo caso, tú no estás sabiendo si es verdadero o falso. No estás sabiendo nada. Solamente lo están poniendo así nomás. ¿Se entiende? Entonces, no confundir, estimado colega, no confundir este tipo de expresiones, ¿ya?, con esta expresión. No es igual. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Claro, gracias. Claro, ese es el asunto. ¿Ya? Tiene muy en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Sigamos, gente. Ahora, entonces, profesor, a todo este rollo, llegamos a esta cuestión, ¿no? Profesor, entonces, a todo este rollo, profesor, verdad, pues no es igual que validez, ¿no? Creo que eso le hemos estado diciendo cada rato, ¿no? Hasta que me salen muchas páginas, ¿cómo es esto? Mientras voy aplicando esto, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Todo claro? Bien. Vamos entonces a avanzar con el borrador hasta que se arregle esta cosa, ¿ya? Bien. Ahora, entonces, por eso que Frege, se está hablando de Frege, ¿no? Sostenía que la lógica, profesor, te voy a poner la carita, ¿eh?, del padre de la lógica, colega, que es el tío Frege, ¿no? Ese padre de la lógica. Entonces, este señor decía que la lógica se parece a la gente que sabe jugar ajedrez, que la lógica se parece al ajedrez. La lógica, dice, que estamos viendo ahorita, se parece, profesor, al ajedrez. O sea, esto se parece al ajedrez. ¿Por qué? Porque como tú sabes, pues, maestro, en el ajedrez lo que importa es que, a ver, ¿qué es lo que importa en el ajedrez? Principalmente, claro, ¿la ficha o la regla? ¿Qué es lo que importa en el ajedrez, gente? ¿La ficha o la regla? La regla. Claro, la regla de juego. No importa cómo tú puedes jugar con fichas de madera, puedes jugar con pepa de aceituna, eso no tiene nada que ver. Lo que importa en el ajedrez es la regla. Nada más que con eso, punto. Claro. Entonces, acá el cumplimiento de reglas es fundamental en la lógica. Entonces, existe otra regla, y con eso vamos ya con el material didáctico. Otra regla que dice esto. Por ejemplo, profesor, A, entonces B. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? La regla número 2, si quieres decir. Ah, entonces, esto es a punto después de tu examen de admisión. Entonces, ven. Resulta que negación de B, profesor, por tanto, conclusión, negación de A. Esta es una regla lógica. O sea, toda inferencia que tenga estas formas siempre es válida, siempre. Siempre. Por ejemplo, si yo digo, si llueve, entonces se moja el piso. Resulta que no llueve. Conclusión, no se moja el piso. Yo te pregunto, y por favor dímela con corrección, ¿esta inferencia es válida o inválida? Mira, mira lo que está. Eso que acabo de escribir en celeste, ¿es válida o inválida? Inválido. Es recontra inválido. Es recontra inválida. Porque como tú puedes fijarte, esto, profesor, que está en celestito, no es esto, profe. Usted está equivocadísimo. ¿Cómo va a ser igual? Claro, profe, porque eso de que si llueve se moja el piso es así, profe. Miren.
Es así, llueve, ah, ¿cierto o no? Ya, entonces se moja el piso, hasta ahí es igualito. Pero luego dice no llueve, y no llueve sería, profe, claro, no llueve sería negación de A. Se moja el piso, profesor, no se moja el piso, sería negación de B. Y esto está al revés. Por tanto, esta inferencia, profesor, está hasta las patas. Toda esta inferencia, toda la inferencia es inferencia inválida. Claro. ¿Cuándo es válido, profesor? Válido es así, profe. Acá no se confunda. Válido es así. Si llueve, entonces se moja el piso. Resulta que no se moja el piso. Por tanto, ¿qué concluyes? Que no llovió. No ha llovido. No ha llovido. No ha llovido. Claro. Muy bien. Ahora sí. Esto sí es esto, profe. Y por esa razón, por esa y no hay otra, hijo. No hay otra razón. Es porque la inferencia es válida. O sea, es el análisis formal. Entonces, ¿por qué la lógica? Repito, ¿ya? ¿Por qué la lógica es una ciencia formal, profesor? Es formal porque a la lógica le importa, recalco y repito, la forma del argumento. Lo que a la lógica le importa es la manera como nosotros razonamos. La forma, no el contenido informativo, sino la manera por la que se informa. ¿De acuerdo o no? Ese es el asunto. ¿Ya? A ver, a ver si presiona la tecla Windows Shift, la que está sobre la tecla de mayúsculas. A ver. Puede ser, ¿no? Nada, no se puede abrir. Pero pues, ahí está, al fin. Bien. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces ponemos por acá, profesor, gracias, gran maestro. Ponemos clases de proposiciones, ¿ya? Las proposiciones, profesor, pueden clasificarse de la siguiente manera, ¿ya? Las proposiciones pueden clasificarse de la siguiente manera. Por ejemplo, proposiciones simples o atómicas, o proposiciones compuestas o moleculares. ¿De acuerdo? Recuerda que la proposición es la oración. La oración verdadera o falsa, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes que saber. Por ejemplo, un caso de proposición simple, profesor, es esto que voy a poner. Por ejemplo, si yo digo Perú es un país, proposición simple. ¿No? Proposición simple. También es proposición simple, profesor, también es proposición simple, si uno dice Perú y Colombia se parecen. Mira, y comparemos esto con lo que voy a poner a continuación. Ponemos, mira, profesor, acá tenga mucho cuidado, toma atención acá, ¿sí? Si uno dice, por ejemplo, Perú y Colombia son países. A ver, ¿alguien puede explicarme por qué razón la primera proposición quería Carolina, por ejemplo? La primera proposición es simple y por qué la segunda es compuesta. ¿Por qué? A ver, ¿por qué este es simple, Perú y Colombia se parecen? ¿Y por qué Perú y Colombia son países, son compuestos? ¿Alguien sabe? Pero ambas tienen el conector y Carolina. Ambas tienen el conector I. ¿Figura literaria? No, no. Se está refiriendo al Colombia, que queda al norte, cuya capital es Bogotá. ¿Sabes por qué? Es que, mira, te voy a decir, ¿ya? Lo que pasa es que Perú y Colombia son países, se puede dividir en lo siguiente. Perú es un país más Colombia es país. Claro. O sea, profesor, y este más, ponlo como bien. ¿Se entendió, David? Toma atención. Es porque tú a esta oración lo puedes dividir en dos partes.
Perú y Colombia son países, es igual a decir Perú es un país y Colombia es un país. Por esa razón se llama compuesta, porque tiene más de un mensaje. En cambio, acá tú no lo puedes dividir. No lo puedes dividir. Tú no puedes decir Perú y Colombia se parecen. ¿Cómo puedes dividir eso? ¿Se entiende? Te pongo otro caso, ¿ya? Te pongo otro caso. Por ejemplo, digo, Pedro, Mario y Luis son abogados. Esta proposición es simple o compuesta. Vamos. Compuesta. Porque es igual a decir Pedro es abogado, Luis es abogado y Pedro es abogado y Mario es abogado y Luis es abogado. O sea, en realidad ahí hay tres mensajes. Pero si digo, por ejemplo, Pedro, Mario y Luis son buenos amigos. Ah, esta segunda proposición, ¿qué es? ¿Compuesto o simple? Es simple, claro, porque tú no lo puedes dividir. Y es más, esta simple, ¿cómo crees que se llama? A ver, Pedro, Mario y Luis son buenos amigos. Pensando, ¿simple predicativa o simple relacional? ¿Cómo cree que va Pedro, Mario y Luis son buenos amigos? ¿Simple predicativa o simple relacional? Relacional, porque establece una relación entre sí. Claro, simple relación. Bueno, ya, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Por ejemplo, otra posición compuesta es el Perú produce oro o plata. Esa es propuesta molecular. También puede decir, es lunes o martes. También se puede decir, por ejemplo, si hay sol, entonces es de día. No es cierto que Lima es un país. Esas son compuestas moleculares. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, ¿por qué son simples o atómicas? Entonces vamos a ver la definición. Porque las simples atómicas, mira lo que voy a escribir. Poseen un solo mensaje. Yo te pregunto, mirando lo que estoy escribiendo y mirando los ejemplos, ¿las simples atómicas pueden ser negativas o son siempre afirmativas? Vamos. Mira los ejemplos. Las simples atómicas son proposiciones, ¿pueden ser negativas las simples atómicas o son siempre afirmativas? Oh. Claro, siempre afirmativas. Claro, siempre afirmativas. Si ya tiene una partícula negativa, como no es cierto que, ya se hace compuesto. Por ejemplo, si yo digo, a ver, Joe Biden no es presidente de Cuba. Claro, es proposición compuesta, porque tiene la partícula negativa. Está bien. Eso también debe de saber. Y también están profesores profesionales como, por ejemplo, hay movimiento si y solo si hay materia. Hay movimiento si y solo si hay materia. Por eso tienes que percatarte siempre que las compuestas poseen más de un mensaje. Pero también pueden ser negativas siempre. Claro, muy bien, Carolina. Carolina, sería excelente que tú tu opinión lo pongas para todos, para que lo puedan leer. Carolina pregunta, entonces, al negar una proposición simple se convierte en compuesta, claro. Sí. ¿No? Ahora, entonces, recuerda los enlaces. Y, ¿está bien? Y, o, esta o, ¿de acuerdo? O, el entonces. El entonces, ahí está el entonces, mira, que se llama condicional, ¿ya? El entonces, el sí, solo sí, que se llama bicondicional, y las negativas. No es cierto que, y este no.
Ahí está. ¿Ya? Entonces, las compuestas tienen más de un mensaje y pueden ser negativas. ¿De acuerdo? Ponemos por acá, profesor. Ahora ponemos por acá. Clases de inferencias. Vamos a clasificar las inferencias. Algunas inferencias, profesor, algunas inferencias son inferencias inductivas o inferencias deductivas. Ya vamos a poner acá. Inductivas o inferencias deductivas. Ahora, esta clasificación de inferencias entre inductivas o deductivas tiene que ver muchísimo con cómo es la conclusión. Ya ponemos ejemplos y de esa manera lo entendemos mejor. Por ejemplo, un caso de inferencia inductiva, profesor. Inferencia inductiva es cuando uno habla de la siguiente manera. Y comienza a decir, premisa 1, por ejemplo. Premisa 1. Carolina es una señorita alegre. Conclusión, toda señorita es alegre. Esa es una inferencia inductiva. ¿De acuerdo? Otro caso de inferencia inductiva, otro caso aparte, es, por ejemplo, si uno dice premisa 1. Platón fue filósofo y literato. Premisa 2. Nietzsche fue filósofo y literato. Premisa 3. Marx fue filósofo. Conclusión, Marx fue literato. ¿Me puedes decir, profesor, qué de común hay entre la conclusión que está acá y la conclusión que está acá? Hay algo en común en ambas inferencias. Y lo común está en la forma de la conclusión. Y quizá lo puedes sacar por este caso de Carolina, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? A ver. A ver, esto de Marx, ¿cómo sería? ¿Marx se generaliza? ¿Marx está generalizando? Entonces. A ver. Ya. Acá, entonces, Alonso, Sorella y él. Acá se va de lo particular a lo general, te pregunto, en este caso. Fidel. ¿Estás viendo los ejemplos? ¿Acá se está yendo de lo general, de lo particular a lo general? En el caso de Marx, de Platón, Nietzsche, Marx, Marx fue filósofo, Marx fue literato. ¿Se está yendo de lo particular a lo general? ¿Cuál es lo general? Profesor. ¿Cuál es lo general? Lo general es que cualquier filósofo, o sea, cualquier es filósofo y literato. Por eso se supone que Marx fue también literato. No, eso dice ahí, eso dice acá. Eso dice acá. No dice ahí. Acá dice cualquier filósofo literato. En lógica no hay supuesto. ¿Qué se supone? ¿Se supone? No. Ten cuidado, ¿ya? Las inferencias inductivas, gran maestro, son aquellas inferencias que poseen conclusión probable con respecto a las premisas. ¿Se entendió? Por eso es, no porque es general. Claro, de hecho, algunas inferencias inductivas, como el caso de Carolina, sí va de lo particular a lo general, ¿de acuerdo? Eso sí es verdad, pero no siempre es así. Existen inferencias inductivas en las que no es así. Por ejemplo, te pongo otro caso, ¿ya? Para que, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, premisa 1, no importa el color, ¿ya? El color, más pero nos sentimos con el color. Ayer pagué 50 céntimos, 50 de pasaje. Conclusión, hoy pagaré 50, una china, ¿no? De pasaje. Ya, eso es una inducción. El hecho que ayer haya pagado 50 de pasaje no hace que yo, bueno, yo creo en eso, yo creo que yo voy a pagar también una china, pero este. Es lo que yo creo, ¿no? A partir de una inducción. ¿Se entendió? Yo digo, por ejemplo, a ver,
por ejemplo, hubo, acaba de ocurrir un temblor. Conclusión, se avecina un gran terremoto. Esa es una inducción. El hecho que acaba de ocurrir un temblor no se sigue necesariamente que va a ocurrir un gran terremoto, ¿no te parece? También es una inducción. ¿Está bien? Las inducciones son inferencias que poseen conclusión probable. Aunque claro, también es de lo general particular, pero es un tipo de inducción. Como por ejemplo, si yo digo, esta manzana es dulce. Toda, conclusión, claro, toda manzana es dulce. Claro que también es una inducción, indudablemente. Pero ¿por qué es inducción? Es inducción porque la conclusión es probable. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien, está bien, está bien? ¿Quedó claro? Ya, se ve que era claro, ¿ah? Saber así. ¿Ya? Ahora, sigamos. Profesor, sigamos. Ah, muy buena cuestión. Eso ya es una cosa de filosofía de la lógica. David pregunta, ¿las inducciones están ligadas a la experiencia? Sí, podemos plantear lo siguiente, claro, muchísimo. Muchas veces nuestra experiencia nos hace hacer inducciones. Yo conozco una chica, Fabiola, y esa chica acepta salir conmigo al cine. Conozco a Claudia, y Claudia acepta salir conmigo al cine. Entonces son mis experiencias. Ahora conozco a Roxana. Y al conocer a Roxana, yo juro que Roxana va a aceptar salir conmigo al cine. ¿Por qué? Porque las chicas anteriores aceptaron salir conmigo al cine. Ya, es una inducción. Uh-huh. Bueno, ¿no? Ahora, dime, Alonso. Profe, ¿para Frege sería el mundo contemporáneo, el mundo civilizado, con un tablero de ajedrez? Porque si se da cuenta, el mundo contemporáneo trata de regirse por el imperio de la ley, más que todo, claro. Por las reglas. Claro. Y por sí, eso claro. Pregunto, por eso claro. Le pregunto, ¿el ajedrez es para Frege como la civilización contemporánea? Claro. Frege consideraba de que si bien es cierto, en la vida cotidiana uno puede tener probabilidades, pero que aparte de eso, existen leyes inmutables. Claro, leyes inmutables eternas, que todo el mundo tiene que respetar, todos. Por ejemplo, 2 + 2 = 4. Así morimos todos, pensaba Frege, así nos viene un meteorito y destruye la Tierra y nos acaba. 2 + 2 = 4. Siempre va a seguir siendo 4. Eso nunca va a cambiar, nunca va a acabar. Y si queremos ligarlo al derecho, entonces, por ejemplo, si tú robas, mereces una sanción. Esa proposición es válida en Perú, en China, en Corea del Norte, en Alemania y en España, en todas partes. Claro, pues son leyes, son cosas formales que no admiten, digamos, explicación, no admite una excepción, sino que se deben cumplir. Ya, estimado maestro Alonso. ¿Está bien, no? Sí, perfecto, claro, gracias. Ahora vamos con las deductivas. Deductivas creo que ya puse acá, poseen conclusión necesaria. Entonces ponemos acá un ejemplo de inductiva, de deductiva. Por ejemplo, si yo digo, si María es, de frente, María es mayor que Roxana. Conclusión, Roxana es menor que María. Claro, evidentemente es una, como lo ves, ¿no? Creo que para ti muy claro es una deducción, ¿no? Si A es mayor que B, pues B es menor que A, profesor. Claro. Premisa 1. ¿Ya? Otro caso, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, González Prada fue peruano. Es peruano. Si yo digo, por ejemplo, premisa 2. ¿Cómo se llama su archienemigo de González Prada? Ricardo Palma. Ricardo Palma. Es peruano. ¿Está bien? Premisa 3. José Carlos Mariátegui, es peruano. Conclusión. González Prada
González Prada, Palma y Mariátegui son peruanos. Claramente es una deducción. Claramente. Y ahí se ve de que profesor es una diferencia. Una pregunta, mientras voy pintando, arreglándolo bonito. Ese ejemplo que puse al inicio, todo hombre es mortal, es hombre, solo es mortal, ¿es una inferencia deductiva o inductiva? El primer ejemplo que puse, a ver, ¿qué inferencia es? ¿Ah? El primer ejemplo que puse, ¿qué inferencia es? ¿Deductiva o inductiva? A ver, el primer ejemplo, todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Qué inferencia es? Claro, es una inferencia deductiva. Claro, muy bien, muy bien. Y no te olvides, profesor, la diferencia que hay entre verdad y validez, ¿no? Entonces, ponemos por acá, profesor, ponemos por acá la diferencia que hay entre verdad, verdad y validez, ¿ya? Validez. Son atributos diferentes. Creo que el asunto es muy claro, ¿no? La verdad, profesor, eso nunca te olvides. La verdad se asigna a las proposiciones, mientras que la validez en particular se asigna a las inferencias, y en particular, profesor, a las inferencias deductivas. Porque las inductivas son siempre probables. Ejemplo, pongamos un ejemplo para terminar. Premisa 1, por ejemplo, 3 más 4 igual 10. Conclusión, 10 menos 4 igual, ¿cuánto sería para que sea válido? Para que sea válido, ¿cuánto sería? Ah, 3, claro. 3, muy bien. Obviamente, profesor, cada proposición es falsa. Claro que cada proposición es falsa. Eso no quepa duda, ¿no es cierto o no? La proposición, cada proposición es falsa, pero, toda la inferencia es válida. Toda la inferencia. ¿Por qué, profesor? Porque la conclusión se extrae necesariamente de la premisa. Es una consecuencia necesaria. Si tú afirmas que 3 más 4 es igual a 10, estás obligado a afirmar que 10 menos 4 es igual a 3. Muy bien. Hasta aquí, chicos. Paré con el material. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No entendiste nada? ¿La parte que no entiendes clara? Dímelo más con toda confianza, ¿ya? Dímelo, gente brava. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Ya estás preparándote para el ingreso a la universidad, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. A ver. Bien. Vamos a ver uno por uno entonces. Ah, de hecho. Entonces vamos a ver, ¿no? Pensaba que era el mouse. A ver. San Marcos Zoom, porque es algo diferente la cámara. Si yo soy. Salvo, ¿no? Nuestra cámara. Creo que la cámara está prendida ya. Sí, profe. Oscar, prende la cámara. Sí, ¿no? Oscar prendió la cámara. Ahora el problema es que no puedo compartir nada. Bueno, ¿tú tienes el material? ¿Tienen el material, no? Sí, profe. Tienen el material. Ya, entonces vamos con las claves de una vez. Para no puedo compartir, no sé por qué razón. Por ejemplo, nuestra amiga, pero sería bueno, David, pregúntale para todos, pues no te voy a responder así, ya sabes cuál es la cuestión, ¿no? Pregunten para todos. O sea, por alguna razón.
ahora sí. Ya, ya está, cerrélo esto. Bien. ¿Cuál sería la clave la 1? Vamos, vamos. Dalo solo, a ver, ¿qué tal? Vamos solo, no solo, maestro. ¿Cuál es la clave la 1? Casa, ¿no? Casa. Toda proposición, David, toda proposición siempre está en función informativa. Toda, sin excepción. Toda, toda, toda. La proposición siempre está en función informativa. Siempre, siempre. Eternamente. En todo caso, en toda situación. Buena, David. A ver, ¿la 1 es verdadero o falso? A ver, ¿la 1 qué es? La 1, las deducciones son razonamientos necesarios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La 2. Verdadero también, te ayudo. Son como, son sinónimos de I. Estudio y trabajo. Estudio pero trabajo. Verdadero, verdadero. No, en una bicondicional no hay conclusión, no hay nada. Las bicondicionales son proposiciones. Quien tiene premisa y conclusión son las inferencias. La 3 es falso. A ver, Sayuri. Un ratito. Primero, querida Sayuri Sosa, dime la clave de la pregunta 2. De ahí te respondo, Sayuri. ¿Cuál es la clave, Sayuri? Sayuri es una chica bien inteligente. Claro, la lógica moderna emplea un lenguaje formal y se mezcla la matemática verdadera, ¿verdad? Lo que hemos hablado, con flechita. Decir, Carlos no es mi amigo. Carlos no es mi amigo, estimada Sayuri, es una proposición compuesta porque tiene negativa. ¿De acuerdo o no? Por eso la clave de la pregunta 1, querida Sayuri, es casa. Sí, solo por eso. Sí, solo por eso, Sayuri. Ya tiene una negativa, ya es compuesto. Bien. Piensen los demás, por favor. No prendas cohetes, caracho. ¿Cuál es la clave? Hoy sí, ¿no? Qué fea cosa de prender cohetes, ¿no? La gente está mal en la cabecita hoy. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿qué marcarías a ver en tu linda cabeza? Casa, claro, muy bien. No son proposiciones porque están en función apelativa. Y en función apelativa, pues no hay proposición. Pues, las proposiciones están en función informativa. A ver, solamente una cosa. Otra vez voy a intentar Ya. Solamente te digo una cosa, una cuestión concreta, ¿ya? Porque para estar viendo la pizarra me demora como 50 horas. Chicos, tú ya sabes que es una inferencia. Creo que ya hemos dicho tanto de esto de inferencias que ya presentarte la pizarra de nuevo en esta altura del partido creo que no es ya válido. Cuando una inferencia tiene solamente una premisa, una sola, por ejemplo, Carolina es amable, todos son amables, ¿te acuerdas? Ya. Esta fruta es deliciosa. Toda fruta es deliciosa. Si A es mayor que B, B es menor que A. Cuando tienes solamente una premisa, ¿cómo crees que se llama? ¿Inferencias mediatas o inferencias inmediatas? Cuando tienes solamente una premisa. Inferencias inmediatas. Claro. Y cuando tienes más de una premisa, ¿inferencias inmediatas o inferencias mediatas? Mediatas. Solamente para repasar, profesor. Solamente para repasar. Cuando una inferencia tiene conclusión probable, ¿cómo se llama? ¿Deductiva o inductiva? Cuando una inferencia tiene conclusión probable. Inductiva.
Y cuando una inferencia tiene conclusión necesaria, deductiva. Ya. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? A ver, a lo solo. Con la clave de la 4. ¿Qué responden con preguntas? Es casa, pe casa. Es la costumbre. A ver, ¿por qué casa? A ver, uno inmediata, uno C, de arranque, ¿sí o no? Además, la única clave, ¿no? Uno C. Claro. Profesor, ¿qué es silogismo? Ya digamos que no he explicado nada, ya. Es cierto. Pero puede sacar tres con B, ¿sí o no? Si uno va con C y tres es con B, porque de hecho es una inferencia inmediata, ya que tiene más de una premisa, entonces el silogismo quedaría con dos C, pues, ¿no? Dos A, ¿no? Dos A. Ya, pues la clave es casa. Ahora, profesor, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es una inferencia, profesor, que tiene dos premisas. Nada más. Te estoy diciendo, ¿qué es un silogismo, profesor? Es una inferencia mediata, obviamente, mediata, que tiene dos premisas. Si tú te das cuenta, vamos a repasar eso de las premisas y que no te queda claro. Por ejemplo, esto es una premisa. Todo científico es curioso. Eso se llama premisa. Si todo científico es curioso, Einstein es curioso. Esta es la conclusión. Como tiene solamente una premisa, entonces es una inferencia inmediata. Por eso que uno es con C. Ahora, aquí hay dos premisas, mira, ve. La primera, todo músico es artista. La segunda, ningún pintor es músico. ¿Está bien? Entonces, acá tiene dos premisas. Dos premisas. Yo te estaba comentando, maestrazo, que los silogismos son inferencias mediatas, es cierto, mediatas, pero que tienen dos premisas. Por eso que era dos con A. Ahora, aquí también hay varias premisas. Por ejemplo, A es mayor que B. Esa es una premisa. La segunda, B es mayor que C. Esa es la segunda. La tercera premisa es C es mayor que D. O sea, esta inferencia tiene tres premisas. Entonces, quería hacer una inferencia mediata. Sería 3 con B. Pues la clave es casa. Ya, ahora vamos con el texto de la pregunta 5. ¿Ya? A ver, profesor, vamos con la 5. La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones individuales. Lo estoy acercando a más gente. La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones individuales. Un enunciado que sirve como premisa en un argumento puede ser verdadero, mientras que el enunciado que sirve como conclusión puede ser falso. Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no tiene sentido decir que una conclusión es en sí misma válida o inválida. Claro, es lo que hemos hablado, ¿no? La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones, o sea, de la oración. Las oraciones son las que pueden ser verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Ahora, una proposición que es premisa puede ser verdadera, mientras que la otra proposición puede ser falsa, seguro. La inferencia puede ser válida, pero no tiene sentido decir que la conclusión en sí misma es válida o no. Claro. Lo que es válido o no es, profesor, la inferencia.
La inferencia es válida. ¿Ya? Pero la proposición, no, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la respuesta del fragmento anterior, si una conclusión muestra una información falsa, ¿cuál sería la clave? No, entiende, maestrazo, las proposiciones no son válidas ni inválidas. ¿Cómo una proposición va a ser inválida? Sino 84 veces, hijo. Lo que es válido o inválido son las inferencias, gran maestro. ¿De acuerdo o no? Está bien. ¿Verdad o falsedad? Es atributo de las proposiciones. Por eso que la clave es la A, pues claro. Si una conclusión muestra una información falsa, entonces será correcto manifestar su falsedad. Claro. A ver, dime la clave de la 6. Léalo, léalo. Lo que hemos visto, cuando llueve, el piso se moja, pero resulta que el piso está mojado. ¿Necesariamente ha llovido? ¿Necesariamente no ha llovido? Claro. ¿Pudo haber llovido como no? No, claro. Beso. Muy bien. Si has marcado 6 besos, tranquilamente puedes hacer las 7. A ver, dime la clave de las 7. Karina y su amiga mantienen la siguiente conversación. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Pero, efectivamente, pero no es sábado. Hoy no es sábado, entonces mañana es domingo. Es válida la inferencia, mejor dicho. ¿Tú te acuerdas? Existe una ley, ¿no?, que dice así, ¿no? La ley es así, ¿no? Si A entonces B, negación de B, entonces negación de A. Esa es la ley. Precisamente, unos pueden pensar que esta inferencia es válida porque están cayendo en una falacia. Falacia. O sea, eso sí está bien, pero eso sí está mal. A, entonces, B. Resulta que negación de A, entonces, negación de B. Claro. O sea, esto está bien y esto está mal. ¿Es cierto? No. Ahora sí. Míralo bien, ¿no? ¿Tú cómo sabes que las premisas son verdaderas, oiga? Así vas a exponer tu examen de admisión. ¿Y tú cómo sabes que las premisas son verdaderas? ¿Tú estás ahí?
¿Tú estás ahí? ¿Tú conoces a esas personas, a Karina? ¿Estás ahí hablando con Karina? Entonces, ¿cómo sabes que, aunque las pruebas sean verdaderas, entonces, cómo tú sabes que sean verdaderas? Claro, pues, maestro, tienes más cuidado, pues. Tienes que, tú cuando marcas un examen de admisión, tienes que tener más cuidado. ¿Cómo tú sabes que son verdaderas? Claro, no sabes eso. Te ponen un caso. No es válida, pues. ¿Por qué no es válida? Acá lo dice. Pues. ¿Por qué no es válida? Porque acá lo dice, profe. Pues si esto, mira, mira, mira acá, hijo. No te preocupes, yo te voy a explicar. ¿Por qué la clave es dado? Encantado. Mira. Cuando una proposición es condicional, por ejemplo, A entonces B, si hoy es sábado, entonces mañana es domingo, ¿cierto o no? Ya. Las condicionales tienen dos partes. Una se llama antecedente, otra se llama consecuente. ¿Ya? Entonces, el antecedente, si tú te das cuenta, se está falseando, ¿sí o no? ¿Está bien? Y luego el consecuente. ¿Ves que el consecuente se está falseando, no? Ya. Justamente por eso es falaz, ¿ver? Porque si bien el antecedente es falso, no se sigue necesariamente que el consecuente también sea falso. Me hago entender. Me hago entender. Claro. Por eso que la clave de la pregunta 7, claro, Ashley. Por eso que la clave de la pregunta 7, como lo dicen ustedes, chicos, es la D. Dime, ¿qué fácil es la pregunta 8? Dime la clave de la 8, por favor. Está fácil. La 8, la 8. La 8 está recontra fácil. La 8 ya es la pregunta más sencilla de la mañana. No tengo nada que explicarte en la 8. Claro, la 8 es la A. No podría ir paseo este año. Claro, porque es negativa. Claro. A ver. Acá te tengo que explicar. A ver, ¿pero qué marcarías intuitivamente? A ver, ¿cuál es la clave de la 9? Hola. ¿Cuál es la clave de la 9? Intuitivamente, respóndelo. ¿Inducción? No, no es una inducción. ¿Cómo es inducción? Claro. ¿Sabes cómo lo sacas así? Mira. No te preocupes, no te preocupes. ¿Sabes que lo sacas así? Mira. Todo aborto legal es seguro y libre de riesgo. ¿Está bien? Todo aborto legal es seguro y libre de riesgo. Profesor, cuando tú niegas, vamos a pasarlo al, vamos a ponerle anotación. Esto, por dato, se está negando, ¿no? ¿No es cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo dice, pues. Luego, si sabemos que la primera premisa es falsa, ¿tú ubicas o no? ¿No es cierto? Se está negando, ¿no? Entonces, ese es el dato que nos dan. Esto es esto. ¿Está bien? Cuando tú niegas un todo, ¿listo? Nunca te olvides. ¿Esto va a ser igual siempre a qué, profesor? Aún algunos no siempre, chicos, eternamente, ¿eh? Siempre algunos no algunos. Por ejemplo, te lo voy a poner en el chat porque más me voy a demorar escribiéndolo, buscando el Word, que no sé qué le pasa al Word ahorita. Por ejemplo,
Por ejemplo. Ah, sí, ese reloj. Nunca te olvides. Por ejemplo. Nunca te olvides. Por ejemplo, si uno dice, es falso que todo hombre es valiente. ¿Este es igual a qué? ¿Vamos? Estás negando. Los hombres no son valientes. Estás negando un todo. Cuando tú niegas un todo, ¿qué sería? Algunos hombres no son valientes. Claro. Sí, es ley. Eso lo sabe. Matemáticas, es CRM. Claro. Si uno dice, por ejemplo, claro, no es cierto que toda chica es coqueta. Por ejemplo, es igual a que, a ver. Algunas chicas no son coquetas. Claro. Y entonces, conclusión final, por clave. Entonces, puedes concluir lo siguiente. A ver todos. Si alguna chica no es coqueta, es verdadero, ¿qué sería alguna chica es coqueta? Si alguna chica no es coqueta, es verdadero, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Maestro, es verdadero. Si alguna chica no es coqueta, a ver, razona, hijo. Si alguna chica no es coqueta, es verdadero. Mira acá, te lo pongo de color. ¿Alguna chica es coqueta? ¿Qué sería, papito? Sería falso. Claro. Cuidado, ¿eh? Esa es lógica, razonamiento con disciplina, maestro. Claro. Sí. Claro. Otra vez. Yo digo, por ejemplo, algún estudiante no es tardón. Si esto es verdadero, algún estudiante es tardón, ¿qué sería? Falso. Claro. Falso. Entonces, vamos a analizar lo que dice acá. Todo aborto legal es seguro y libre de riesgo. ¿Cierto o no? Entonces, esto, vamos a copiar esto que está acá arriba. No te preocupes. Todo aborto es seguro y libre de riesgo. Ahora, pero te dicen, profesor, que esta proposición, ¿qué es? Todo aborto legal es, la primera premisa, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Según el dato, pues, papito. Falso. Falso. O sea, te están diciendo así. Es falso que todo aborto legal es seguro y libre de riesgo. Claro. Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿esto sería igual a qué? A ver, lo que hemos hecho. Si no es cierto que toda chica es coqueta, entonces... Algunos abortos legales no son seguros libres de riesgo. Claro, algunos abortos legales no son seguros y libre de riesgos. ¿Ya? Claro. Entonces, profesor, si esta proposición es verdadera, porque es una deducción que has hecho, entonces la proposición, algunos abortos legales son seguros y libres de riesgo, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso. Claro. Así tiene esto así. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso que la clave de la pregunta es peso. Claro. Pues la conclusión, ¿qué es? Algunos abortos son seguros y libres de riesgo, que es lo que está acá, pues. ¿No es cierto o no? Ah, está aborto legal, pues ya. Listo, son seguros libres de riesgo, es falso. Ajá. Muy bien. Bien. Ahora vamos a leer. Vamos a leer.
este texto de la 1920, ¿ya? La 1920, bien. A ver, desgraciadamente, leamos la 19 y la 20, ¿de acuerdo? A ver, dice, desgraciadamente en los libros de lógica aparecen dentro de las falacias oraciones o conjuntos de oraciones que no son argumentos y, por tanto, no se ajustan a la definición anterior. Para citar un ejemplo bien conocido, casi todos los libros de lógica incluyen dentro de las falacias la pregunta múltiple, como la del vendedor, que después de demostrar el producto que anda vendiendo, pregunta a su interlocutor si va a pagarlo a contado o con tarjeta de crédito. Tal vez logre confundir al posible comprador, pero una pregunta, por complicada que sea, difícilmente puede ser un argumento. En nuestra exposición sobre falacias, nos ajustaremos a la idea de que se trata de argumentos inválidos. Desde tiempos de Aristóteles, que estudió las falacias, también llamadas sofismas, en su libro Refutaciones a los Sofistas, suele distinguirse dos grandes grupos de falacias: las que dependen del lenguaje y las que no. En las primeras, el análisis de la invalidez se centra en las palabras o en la estructura gramatical de las oraciones. En las segundas, la falta de conexión entre premisas y conclusión no se debe a problemas de las proposiciones separadamente consideradas o en los aspectos gramaticales de la oración. Y la situación de la frase se explica más bien por razones psicológicas o sociológicas. Bien, y es que justamente vamos a ver ahora. Voy a ir por partes, ¿ya? El texto habla de que Aristóteles, en su obra Refutaciones a los Sofistas, que es parte de una obra llamada Órgano, Aristóteles distingue dos grupos de falacias, ¿de acuerdo? Algunas falacias dependen del lenguaje y otras no. Las primeras, que vamos a ver y que se llaman falacias de ambigüedad, ¿de acuerdo? El análisis de la invalidez se centra en alguna palabra o en la estructura gramatical de las oraciones, ¿de acuerdo? Esas son las primeras, se llaman falacias de ambigüedad. Pero existen otras falacias que no tienen que ver nada con centrarse en alguna palabra, sino en razones psicológicas o sociológicas. Entonces, ten presente eso por lo que vamos a ver en un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, el señor Aristóteles dice, existen dos grandes grupos de falacias. Unas tienen que ver con que el lenguaje está mal escrito, está mal pronunciado o falta alguna palabra. Pero hay otras falacias en las que son inválidas por una cuestión psicológica, ¿de acuerdo? Ahora, esa clasificación de falacia lo hace Aristóteles. Pero el autor lo que dice es que existen ciertas cosas, ciertas preguntas, que él llama pregunta múltiple o también llamada pregunta compleja, que no son falacias, según el autor. Una pregunta múltiple es una pregunta parecida al caso que está acá, cuando el vendedor, tú te vas a tienda CF, tú te vas a la Curazao, y tú de chismoso le preguntas al vendedor, ¿cómo funciona, señor vendedor, esta lavadora? ¿De acuerdo? Entonces el vendedor, la lavadora funciona así, aprietas este botón, tal. Y una vez que expone el funcionamiento de la lavadora, lo cual está bien, él te lanza con una pregunta compleja y te dice, ¿con qué vas a pagar? ¿Con tarjeta de crédito, en efectivo, con débito? O sea, esa es una pregunta que ya encierra una afirmación que tú como visitante no lo estás afirmando nada. ¿Cuál? La afirmación que tú vas a comprar la lavadora. ¿No es cierto? ¿Con qué vas a pagar? O sea, cuando dice con qué vas a pagar, ya estás afirmando de antemano que vas a pagar eso. Entonces, esa es una pregunta compleja. Las preguntas complejas son preguntas que encierran una afirmación. ¿De acuerdo? Yo le pregunto a un político, ¿usted, señor, desde cuándo recibe coimas? Si yo le pregunto a un político, señor, ¿desde cuándo recibe coimas? Ya de antemano estamos afirmando que él recibe coimas. Solo quiero saber desde cuándo lo hace. ¿No es cierto o no? Y esa es una pregunta compleja. Entonces, una pregunta compleja es una pregunta, es una interrogante, en la que encierra una afirmación, digamos, tentativa, una afirmación audaz, que muchas veces puede sorprender a la persona que recepciona la pregunta, ¿no?
pero para el autor no son falacias, no son, ¿de acuerdo o no? Las falacias deben ser un argumento persuasivo, un argumento que busca sorprender y engañar. ¿Está bien? ¿Me puedes decir, por favor, cuál sería la clave, ¿no? La A no puede ser, si quieres marcar la A, ¿no? Porque las falacias no son proposiciones. Las falacias no son proposiciones. Las falacias son argumentos. Un argumento que, según Aristóteles, se sustenta inadecuadamente debido a una falta de claridad en el lenguaje o debido a razones psicológicas o sociológicas. ¿Cuál es la clave de la pregunta 20? Claro. Y son muy persuasivos estos argumentos. 20. ¿Cuál de las cinco alternativas en la pregunta 21 sería una pregunta compleja? ¿Cuál sería una pregunta compleja? ¿Ve? ¿Perdone? Claro. Beso. Claro. Claro. Beso. Claro. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Ahora, profesor, mira, según la lectura, sigamos. Según la lectura, Aristóteles clasifica las falacias de dos maneras. La primera es que la invalidez se centra en palabras. O sea, como que las palabras no son bien claras. Palabras o estructura gramatical de las oraciones. Esas se llaman falacias de ambigüedad. Y vamos a ver algunas. Por ejemplo, veamos, ¿ya? Por ejemplo, profesor, esta falacia de acá, ¿ya? Esta, la pregunta 15. Ya vamos a leerlo, ¿ya? Dice: el padre de Anita, que está cocinando, le solicita a su hija que ponga la mesa. A este requerimiento, Anita responde: papá, la mesa ya está puesta desde hace tiempo, nadie la ha sacado. Claro, ahí es una falacia de falta de claridad. Entonces dice: oye, Anita, pon la mesa. Y la chiquita dice: no, pero la mesa ya está puesta. Si tú te das cuenta, acá existe un problema en una palabra. En este caso, la palabra mesa. Cuando te dicen, tiende la mesa, te están diciendo, pues, de que ponga los platos, pon cubiertos. Ponga los cubiertos. Se parece mucho, por ejemplo, cuando en la clase el profesor dice: voy a hacer la pizarra. Voy a hacer la pizarra. Chicos, vayan marcando sus claves, vayan leyendo el material mientras yo hago mi pizarra. Así dicen los profes muchas veces. Y nunca falta un chiquito que dice: profesor, pero la pizarra ya está hecha, está ahí construida, ¿no? ¿No? Cuando uno dice: voy a hacer la pizarra, estimado camarada, es que voy a hacer mis trazos, voy a hacer mi esquema en la pizarra. No que voy a agarrar como carpintero y cortarte con serrucho la pizarra ni clavarla, no. Ya, esos son casos de equívocos, ¿ya? Los equívocos son falacias que, si te das cuenta, el problema no está tanto en una cuestión psicológica, no, sino en que hay una palabrita que te marea. Terminé con mi enamorada. ¿Terminaste con tu enamorada? Ah, sí, pero se querían bastante. Precisamente por esa razón terminé con mi enamorada. Pero como no entiendo, se querían bastante, ¿cómo terminaste con tu enamorada? Ah, es que mi enamorada es una chica muy dulce. Y mi mamá me dijo que el dulce hace mucho daño a la salud. Ya, esa es una frase de equívoco, ¿de acuerdo? Porque el problema está en una palabra, en este caso la palabra dulce, ¿no es cierto o no? Claro. Ahora, profesor, bien, sigamos, ¿ya? Sigamos. Sí, maestrazo, por favor, por profe, favor. Que es una falacia de anfibiología. Sí, precisamente a eso iba, ¿ya? No confundir, estimado maestro, voy a avanzar una vez entonces con la teoría para, bueno, sigue con este plan, pero bueno. Una anfibología es una falacia muy distinta a los equívocos, ¿ya? Pongamos y comparemos mejor para que tú mismo te des cuenta, estimado gran maestro, lo que es un equívoco y lo que es una anfibología. Por ejemplo, el maestro,
El caso de equívoco es cuando, por ejemplo, un periodista mermelero dice, ¿no? El policía atrapó al ladrón con un arma de juguete. Comparemos este equívoco. Mira lo que estoy escribiendo. El policía atrapó al ladrón con un arma de juguete. Ese es un caso de equívoco. Vamos a ponerlo por acá. Qué bueno que acá sí funciona. Los equívocos, es así. Me corrijo. Hay que aprobar los derechos de la mujer, porque hasta ahora solo hay derechos del hombre. Eso es un equívoco, ¿de acuerdo? Anfibología es lo que dije hace rato. Anfibología es, por ejemplo, el policía atrapó al ladrón con un arma de juguete. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? La diferencia es notable, si te das cuenta, ¿no? ¿O no se ve la diferencia? ¿No? Ya. Bueno, si tú le vas perpicaz, si te das cuenta de la diferencia, ¿no? En el caso de los equívocos, el problema es semántico. El problema radica en que existe una palabra con significados ambiguos. En este caso, la palabra hombre. Cuando se habla de hombre, en el caso de derechos del hombre, se refiere obviamente a ser humano, pues. Pero la persona que piensa de esta manera no está entendiendo hombre como debería de entender, sino está entendiendo hombre como varón. Y si hay de varón, pues debe haber de mujer. Y esos son equívocos. Lo que dije hace un rato, pues, ¿no? ¿No? El dulce es dañino. Por eso acabé con mi novia, que era muy dulce. Que era muy dulce. ¿No es cierto o no? Ya, eso es un equívoco. Porque acá dulce se refiere a que es cariñosa. Mi novia es dulce, mi novia es cariñosa. Pero cuando uno dice que el dulce de niño se refiere al consumo excesivo de azúcar. ¿No es cierto o no? Ya. Entonces, acá el problema, los equívocos, es semántico. En cambio, en las anfibologías, el problema es sintáctico. ¿Ya? O sea, aquel problema no está tanto en una palabra, sino en la estructura de la oración. El policía atrapó al ladrón con un arma de juguete. ¿Quién tenía arma de juguete? Está bien, se entiende. José salió a pasear con Pedro en su automóvil. No se sabe automóvil de quién. Y no se sabe, no tanto por una palabra, no por la palabra azul, por la palabra Pedro, no, sino porque la oración está mal estructurada. ¿Me hago entender ahora sí? ¿Está bien? Si yo digo, por ejemplo, se reparan relojes para hombres malogrados. Eso es un equívoco o una anfibología. Se reparan relojes para hombres malogrados. ¿Qué cosa es? Es una anfibología. Muy bien, claro, es una anfibología. Porque si tú te das cuenta, no se sabe exactamente, claro. Es anfibología, porque no es por la palabra malogrado, fijito, sino es porque la estructura de la oración está mal hecha. Es como decir, se venden ropas para señoras usadas. Se venden ropas para señoras usadas es anfibológico. Porque si lo pones a pensar, no es por la palabra usada, sino es por la estructura de la oración. ¿De acuerdo o no? Bueno. Ahora sí, todo claro sobre los equívocos de las anfibologías. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, profesor, pero existen otras falacias que según el texto de Aristóteles, que hemos estado leyendo, gente, el problema, mira acá, maestrazo, el problema es no tanto un problema de cuestión de claridad en la palabra, sino un problema psicológico o sociológico. Por ejemplo, acá, mira la 18. En un colegio religioso, un profesor le dice a sus alumnos: no entiendo por qué algunos de ustedes se niegan a creer en Dios, si hasta notables científicos como Galileo y Newton creían en Dios.
Pues acá hay una motivación psicológica y también sociológica, ¿no? O sea, la admiración por Newton y por Galileo. O sea, como Newton cree en Dios, entonces esa es prueba de que Dios existe. Se llama falacia de apelación a la autoridad o también llamada falacia de ad verecundiam. Las falacias de ad verecundiam es cuando tú, en vez de dar razones lógicas, te quedas en la pura admiración de alguien y comienzas a apelar a que lo dijo alguien. ¿Entiendes? Es una falacia de ad verecundiam. Por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo acá. La pasión que siente Claudia por el baile la ha llevado a decidir estudiar profesionalmente la carrera de danza. Sin embargo, su padre le ha dicho que no la apoyará en esta decisión, pues esta carrera no le permitirá sustentarse. Por lo tanto, si ella no elige otra carrera, su padre no va a pagar la preparación y por eso está amenazando. Si tú estudias esta carrera, bueno, tú verás cómo lo haces, ¿eh? Es una frase de abajo. Entonces, ahí la cuestión es una cuestión psicológica, ¿no? Apelar al miedo. ¿De acuerdo o no? Por ejemplo, acabamos con la 11. Al día de hoy, no se ha demostrado científicamente que puedas curarte de una enfermedad terminal solo cambiando tu dieta. Por tanto, los que defienden el régimen de dietas o la medicina homeopática, vamos a generar eso, son personas mentirosas y dicen cosas falaces. O sea, como no se puede demostrar hasta ahora que la homeopatía es buena, entonces la homeopatía es mala. Como tú no puedes demostrar que he robado, por tanto soy un hombre honesto. Entonces, eso tiene un nombre. Se llama falacia de apelación a la ignorancia. Claro, apelación a la ignorancia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la clave de la pregunta 12? A ver, vamos a leer esto, ¿ya? La Inquisición debió haber sido benéfica y estar justificada, dado que pueblos enteros la invocaron y defendieron, hombres intachables la fundaron y crearon en forma severa e imparcial. Sus propios adversarios recurrieron a la hoguera para combatir sus llamas. O sea, lo que está diciendo es que la Inquisición es buena porque mucha gente lo apoyó, inclusive fue apoyada por hombres buenos, ¿ya? Entonces, a partir de esa, de ese tipo de argumento, ¿tú qué podrías replicar? ¿Qué pregunta podrías? ¿Cuál sería tu clave? A ver. Claro, pues. ¿Algo que se ha practicado necesariamente por hombres intachables va a ser necesariamente justo? No. Ya, ahí estás haciendo un análisis de falacia. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. El hecho de que las personas buenas hayan creído en los fantasmas no significa que los fantasmas existan. Pues, evidentemente, yo puedo ser un ángel, pero eso significa que todo lo que diga sea verdad. ¿No es cierto o no? Muy bien. ¿Cómo es la esclavitud, profe? La esclavitud, claro. Por ejemplo, Platón, Aristóteles y grandes pensadores grecolatinos eran grandes esclavistas, pero no, claro, es que significa que estén bien el esclavismo. Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos a acabar, ¿no? Vamos a acabar. A ver, vamos con la 13. Vamos con la 13, ¿de acuerdo? Entonces, mira, este amigo le acusa, como tú eres un creyente en Dios, y como tú eres un creyente en Dios, yo no he dicho eso, pero tú me has dicho que yo creo en Dios, ¿no? No me digas que tú eres de esos religiosos que creen en Dios. Y la persona replica y dice, no es mi caso, yo no estoy hablando que si creo en Dios, tú me hiciste una pregunta si me vacuné o no, ¿no es cierto o no? Y yo digo que no. A partir de eso tú me dices, ¿tú crees? Entonces tú crees, tú eres un creyente en Dios, tú crees que Dios te va a salvar. ¿Cuál es el problema? ¿No existe acaso el derecho a libertad de pensamiento? Solo era una pregunta. Pero sabes que si no te vacunas, no podrás entrar en ningún lugar, está amenazando. Si tú no haces esto, no podrás ir al banco, no podrás ir al supermercado, no podrás ir a sacar tu plata en el banco. ¿No es cierto o no? O sea, acá hay dos cuestiones. La primera es un ataque personal. Como tú crees en Dios, entonces puedes pensar esas cosas. Y segundo, es una amenaza. ¿Cierto o no? Es una amenaza soterrada. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 13? Dedo. Dedo. La clave de la 13 es dedo. ¿Ya? Muy bien. Y para acabar, la clave de la 14 es la A, causa falsa. La clave de la 16 es un texto bien chévere. ¿Cuál es la clave de la 16? A ver. Claro, muy bien, Kenneth. A ver, esta es buena.
Isabel es una pequeña niña de 3 años que le encanta el helado de fresa, los panchos a la parrilla y le encanta el ceviche. Por eso es que esta chiquita le dijo a su mamá que prepare una comida que mezcle el helado de fresa, el pancho a la parrilla y el ceviche, porque si junta 3 cosas ricas, la comida va a ser bien rica, ¿cierto o no? Ya, esa es una palabra de composición. ¿Ah? Muy bien, palabra de composición. De las partes al todo, excelente. La 17 es la copia de acá, así que no hay problema, es la B, de beso. Y yo quisiera que me des la clave de la pregunta 19, eso sí. La repito, la 17 acá se han replicado, la 21. Y la última es la pregunta 19. ¿Ya? A ver. La clave de la pregunta 19 es la que nos falta. ¿De acuerdo? La 19. A ver. Profesor, yo te digo, ¿ya? Mira. Cuando hay una intención de engañar, como ves acá, pretende engañar, ¿no? Cuando hay una intención de engañar, nunca te olvides, se llama sofisma. Los sofismas son falacias donde existe una clara intención de engañar. Entonces, la 1 es con la B de bar. Ahora, un reo amenaza. Cuando se amenaza, es ad baculum. ¿De acuerdo o no? La apelación a la amenaza. 2, con dedo. Claro. Tú no puedes hablar de Venezuela porque no vives allá y no eres venezolano. Estás atacando a la persona. 3A. Esta marca del patito es la mejor porque toda mi familia lo usa. Ese es ad populum. El hecho de que un producto sea consumido por todos no significa que el producto sea bueno, pues, maestro. Bajo ese punto de vista, las drogas son buenas porque lo consume mucha gente. Lo cual, pues, no es cierto, ¿no? Claro. La clave de la pregunta 19 es dedo. ¿No es cierto o no? Claro. Muy bien. Muy bien. 19. Y ya está. Ahora, profesor, voy a hacer unas preguntitas y tú me vas a responder rapidito, ¿ya? A ver, profesor. A ver. Solamente un minutito, ya va a empezar el quizquisis, ¿de acuerdo o no? Profesor, ¿la lógica es una ciencia para Frege natural o formal? La lógica es una ciencia formal. Muy bien. ¿Quién es el padre de la lógica antigua? Aristóteles. Muy bien. Cuando ya cállate, tú eres un orgulloso. ¿Te estoy elogiando o te estoy atacando? Atacando. Al báculo. Y cuando apelo a la lástima, ¿apelo a la ignorancia o la compasión? Ignorancia. No, cuando apelo a la lástima, a la compasión. Sí. Vamos con el quizis, gente. Vamos con el quizis. Por favor, el quizis, señor joven tutor. Gracias, más bien, maestro. Cotidiano, la lógica es una ciencia formal, maestro. Hacemos esto, un análisis formal de fórmulas. Y vas a marcar esa respuesta, maestro, implica que no estás tomando atención. Es también una crítica al compañero, ¿no? Siguiente, por favor, joven. A la compasión, hijo, ignorancia, autoridad, apéscase de mí. Compasión y compasión. Bien, eso es todo. Chao, gente. Hasta la próxima semana. Nos vemos, ¿ya? Un abrazo. Bye, bye. Nos vemos.